Tranquilo, perrito. Ven conmigo, vamos, ven. No voy a hacerte nada. ¿Está viva? Mi pierna. Tendrá la Tranquilízate, pequeña. Tranquilo. Así. Vamos, vamos. Eso es, eso es. No voy a hacerte daño. Vamos, vamos. Tenga, sujételo. Voy a por la camilla. Mi pierna. Te pondrás bien. Tranquila, señora. Está bien. Con cuidado. Despacio. Eso es. Voy a hacerte daño. ¡Chucho! ¡Ven aquí! ¡Chucho! Thank you.
Tranquila, señora. Está bien. ¡Paco! 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 ¿Puedo ayudarle? Sí, soy Paul McKinner. Mi esposa Marian y mi hija Kim fueron ingresadas hoy por accidente de coche. Sí, señor McKinner. Su esposa está en la habitación 112 y su hija en la 116 por ese pasillo. 112 y 116, gracias. Marian. Vine en cuanto me enteré. ¿Cómo estás? Bien, pero angustiada. ¿Qué es lo que pasó? Reventó un neumático. No pude controlar el coche. Lo siento. No te preocupes por eso. No ha sido culpa tuya. Podría haber sido peor. ¿Has visto a Kimi? Aún no, pero hablé con el médico por teléfono. Me dijo que tenía una pierna rota. Pero las piernas se curan. Pero los corazones no. ¿Qué quieres decir? Se siente muy mal por Poco. ¿Qué le pasó a Poco? Se escapó. No dejó que la policía le cogiera y nadie sabe dónde está. Cariño, descansa ahora. Iré a ver cómo está Kimi y enseguida vuelvo. ¿Vale? Dile a Kimi que la quiero. Lo haré. Papá. ¿Cómo está mi pequeña? Papá, Poco se escapó. Lo sé, cielo, lo sé. Lo encontraremos. No volveré a verle. Cariño, claro que le verás. Claro que sí. Cariño. Poco lleva una chapa de identificación en el collar. Seguro que alguien lo habrá encontrado ya. Papá, tenemos que encontrarlo. Lo encontraremos, lo encontraremos. Bien. ¿Y tu pierna? Me duele. Mañana estarás mejor. ¿Te acuerdas de mi pierna rota? A los dos días estaba bien. Y tú también. Oh. Mamá me ordenó que te dijera que te quiero. Está en una habitación cercana. Ahora duérmete. Y no te preocupes por Poco. Papá irá a buscarle por la mañana. ¿Vale? Abrázame con los ojos. No tan fuerte. Te quiero, chiquitina.
Y yo a ti también. Collar no.
Qué desolador. ¿Qué posibilidades tiene de sobrevivir en este desierto? Para ser sincero, no muchas. No hay comida, ni agua, y hay coyotes. No sé cómo voy a decírselo a Kimi. ¿Qué pasa ahí? ¡Fuera de aquí! Hola, cielo. ¿Cómo está mi pequeña? ¿Encontraste a Poco? Aún no, cariño, pero lo haré. Tenemos buenas noticias para ti. Puedes volver a casa mañana. No quiero volver a casa. ¿No quieres volver a casa? Hablé con la mamá de Sheram. Quiere ser el primero en firmar la escayola cuando llegues a casa. Kim, cuando te encuentres mejor, iremos a buscar a Poco. Quiero quedarme aquí. Pero no puedes quedarte, Kimi. Tu madre y yo dejaremos el motel por la mañana y vendremos a recogerte. Tienes que ser mayor por papá. Cariño. Querido Poco, por favor, vuelve a casa. No volveré a enfadarme contigo nunca. No me iré a casa hasta que vengas. Me quedaré en este hospital, que es un sitio horrible. Kim, mírame. Tienes que tener fe en que Poco nos encontrará. ¿Cómo se sentiría si pensara que no le estabas buscando? Vaya, por el amor de Dios, ¿qué haces en la carretera tú solo? Hola, perrito. Eres mi amigo, ¿eh? Eres mi amigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, anda, vámonos. Eso es, buen perrito. Un buen chico. Mm.
Ir en coche es mucho mejor que andar. Gracias, señorita Owen. Se ha portado maravillosamente. Nos ha ayudado mucho. Espero que encuentre a su perro. Kimmy ha sido una paciente ejemplar. Buena suerte. Gracias. ¿Lo lleno? Sí. Debe ser muy solitario esto. No es tan malo, se acostumbra uno al final. Sí, supongo. ¿Lleva la gasolinera usted solo? Sí, desde hace 5 años. ¿A qué distancia está el pueblo? Unos 10 kilómetros. Bien, son... Nada, viejo. El dinero de la caja. ¡No vacile, abuelo! Den el dinero y no intente nada. ¡Levántate! Telefonista, quiero hablar con el sheriff. Soy Ben Aston, estoy en mi gasolinera y necesito que venga el sheriff enseguida. Oh, tengo un tipo que intentó robarme. Bien. Estupendo. Gracias, chico. Como dice el refrán, eres el mejor amigo del hombre. Quédate ahí sentado y no te atrevas a moverte, gamberro. Escuche, señor. No lo dije en serio. Yo le pago la gasolina y usted me suelta, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues esta pistola parecía que iba en serio. Quédate quieto hasta que llegue el sheriff. Estabas muy cerca, ¿eh, Bob? Venía en esta dirección cuando me llamaron por radio. ¿Qué ha pasado? Este gamberro sacó la pistola esperando llevarse las ganancias del día. Tuve suerte de que mi perro saltara a tiempo. Muy bien, apóyate en el coche. Abre las piernas. ¡Ábrelas! Haré que manden una grúa para llevarse la moto. Gracias, Bob. Ve con cuidado.
Vamos, chico. Mary, tengo un perro guardián. ¿Es por eso por lo que llegas tan tarde? No, un gamberro intentó asaltarme y este pequeñajo vino enseguida a ayudarme. ¿Estás herido? No, estoy bien. ¿Qué hay para cenar? Guisado. Dios sabe que no podemos comer otra cosa con el dinero que da esa vieja gasolinera. ¿Te gusta el guisado, perrito? ¿Eh? Aquí tienes. Te prepararé una cama aquí mismo y estarás muy bien. Ah, deja de mimar a ese perro, ven, y pasa adentro a comerte la cena. No paras de hablar. Bla, 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 ven a cenarle una vez. Bla, bla. Es un perro muy listo. Creo que lo guardaré en la gasolinera. Me hará compañía. No sé por qué no vendes esa gasolinera y te buscas un empleo en el pueblo. Podrías encontrar un buen empleo y ganar un sueldo decente. En el pueblo. ¿Te acuerdas de los Bennett? Tenían una pequeña granja en la carretera Smith. Los Bennett. Me encontré a Lily en el pueblo y me dijo que lo mejor que han podido hacer ha sido vender esa casa y mudarse al pueblo. ¿Por qué no masticas la comida? Te quejarás de los gases esta noche y tendrás que dormir en el sofá. Jamás sacarás dinero de esa vieja gasolinera. Yo creo que sí. No entiendo por qué te empeñas en seguir con ella. Porque me gusta, por eso. Podríamos vender esta casa y comprar otra mejor en el pueblo. Sería estupendo. ¿Quién quiere ir al pueblo? Pues yo, para empezar. Cariño, tráeme un poco de bicarbonato. Tengo el estómago revuelto. Ay, tráetelo tú. Te dije que masticaras. Pero como no escuchas... Eres el hombre más cabezota del mundo. Quédate ahí y duerme en el sofá. Hablar con este hombre no sirve para nada. ¿Estás bien, perro? ¿Eh? No me morderás, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Quieres subir? Y bien, ¿conseguiste un empleo? No, no hay trabajo. Pero tengo otra cosa. ¿Qué es? Tengo un perro. Verás, venga tú. Ven. Lo guisaré para el almuerzo. Claro que hace mucho que no guiso perro. Muy graciosa. No tenemos bastante para comer nosotros y menos para un chucho. Así que hazte la idea de no quedarte con él. Nel, es lo que se llama una inversión. ¿Una inversión? Sí. ¿Sabes cuánta basura has traído a esta casa? Nel, escucha un momento. Este perro puede ser un buen amigo para algún niño. Todo lo que hay que hacer es llevarle al pueblo y venderlo. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿eh? Ajá.
Pues cuanto antes mejor. De él no me tienes ningún respeto, nada. ¿Nada? Te tengo todo el respeto del mundo por nada. No te preocupes, perrito. Sé un lugar donde llevarte. Mira, antes de que me pidas más gasolina, te recuerdo que aún me sigues debiendo $15. ¿Te he pedido gasolina, Ben? Pues, ¿qué quieres entonces? Tengo algo para ti. Me acordé de que siempre quisiste tener un perro guardián. ¿Qué? ¿Eh? Me parta un rayo. ¿Por qué te fuiste sin vergüenza? Espera, ¿conoces a este animal? Claro, lo tuve en casa anoche, pero se escapó. No sé por qué. Pues lo encontré a unos 15 kilómetros de aquí. Bien, te lo quitaré de encima. Ah, no, no, no. El que lo encuentra es suyo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Bueno, lo que quiero decir es que ahora es mío. Y si lo quieres, tendrás que comprarlo. De acuerdo. ¿Recuerdas los $15 que me debes? Sí. Pues estamos en paz. Es que necesito gasolina para llegar a casa. Bueno. Te daré solo $2. Eso está mejor. Dime, Ben, ¿qué vas a hacer con ese perro? Oh, es un perro guardián estupendo. Lo dejaré aquí para proteger la gasolinera. Adiós, Ben. Vamos. Baja, vamos. Vamos, anda, perrito. Vamos. Te lo dije, Kim. En cuanto pudieras levantarte, iríamos a buscar a Poco. Espero que no sea demasiado tarde. Tengo esperanzas, Kim. Tenemos muchas esperanzas, ¿verdad, nena? Será mejor que te pongas cómoda, porque el camino es muy largo. Bueno, perrito, creo que tú y yo vamos a ser buenos amigos. Creo que mañana cerraré a mediodía y tú y yo nos iremos toda la tarde a pescar. Poco. Poco.
estás, perrito? Ven aquí, ven. ¿Dónde estás? Perrito, ven. ¿Dónde estás, pequeño? Ven aquí, ¿dónde estás? Oh, que me parta un rayo, ese dichoso perro ha vuelto a escaparse. Thank you.
camino de vuelta. Dream anew.
know you'll find me and I'll find you. ¡Hola, senador! ¡Hola, senador! ¡Hola, senador! ¡Diputado! ¡Ah, diputado! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Diputado, sabes que tengo muchas cosas que hacer y si vas a empezar a fastidiarme, quiero que te marches de aquí, ¿comprendes? Por favor, sal volando de aquí. Piérdete en algún sitio. Venga, fuera de aquí. ¡Ah, vale! Eso es. Eso es lo que yo llamo un buen pájaro. Déjame hacer mi trabajo. ¡Oh, senador! Tampoco te aguanto a ti tonterías. Pedazo de asno. ¡Diputado! ¡Eso es mi reloj! ¡Bicho, trae ese reloj aquí! Si no lo haces, haré que te metan en la cárcel como un vulgar ladrón. ¡Sucio pajarraco! ¡Que Dios tenga piedad de ti! ¡Vuelve aquí, pájaro! ¡Ya estamos otra vez! ¡Diputado! ¡Devuélveme el reloj! ¡Voy a arrancarte todas las plumas de la cola! ¡Te vas a quedar sin tren de aterrizaje! ¡Diputado! ¡Sucio pájaro! ¡Ladrón! ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces aquí, perrito? ¡Oh! ¡No estás muerto aún! ¿Pero qué cuernos estás haciendo aquí en medio de este desierto tú solo? Y en cuanto a ti, has cumplido tu tarea de Boy Scout. Pero no voy a alabarte por haberme robado mi reloj. ¿Me oyes? Vamos, perrito. El viejo Burr te va a llevar a casa. Voy a cuidarte muy bien porque Burr sabe cuidar muy bien a los perros. Tú tranquilo, perrito. El viejo Burr va a curarte. ¡Sí, señor! Vas a ponerte bien. Ya lo verás. Voy a cuidarte.
El viejo Burr va a darte un trago de agua fresca. Buen chico. Y ahora quédate tranquilo porque eres mi amigo. Vaya por Dios, mira cómo tienes las patitas. No te preocupes. El viejo Burr va a cuidar de ti. Esto dolerá un poco porque tienes un cactus clavado. Voy a quitártelo así, así. ¡Ah! Y hay otro. Así estarás mejor. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar el tónico para caballos. Es del doctor Tisner. Dicen que eso es bueno para el hombre y para los animales. Voy a dejarte como nuevo, perrito. Quédate ahí tumbado, volveré enseguida. Has sido un perro muy bueno quedándote quieto. Hay que reconocerlo. Perro, tienes la paciencia de Job. Quieto, quieto. Vamos a ver la pata. Va a dolerte un poquito. Así, eso es. Ahora ponemos un poquito de esto. Sí, señor, y cuando te recuperes, voy a llevarte a ver mis minas secretas de oro. Vamos a buscar oro juntos, ¿me oyes? Ahora mira, ¿sabes qué quiero que hagas? Que te quedes ahí tumbado hasta que se te cure tu pata. Seremos buenos amigos. Iremos a cazar gallinas en la pradera o algo así. ¿No parece como si te lo hubiera hecho un veterinario profesional? Te voy a cobrar $2 por esto. Sí, señor. Al viejo Burr le gustas. ¿Sabes algo? No puedes comprenderme. Pero creo que he encontrado un buen perro. ¿Qué te parece? Este es mi perro Poco. Si le encuentras, por favor llámame al número 929-8230. Gracias. Kim McKinner. Vamos, senador. Otro día y otro dólar. Sí, señor. Senador, no seamos cabezotas en este asunto. Sabes que ese perro no puede viajar. ¿Por qué no le invitamos a que sea nuestro huésped aquí por un tiempo, eh? Buen chico. Perrito, ¿sabes una cosa? Te la digo, vas a quedarte aquí con nosotros. Y ya que vas a ser nuestro huésped, será mejor que te presente a todos. Este asno de ahí se llama Senador. Porque nunca dice nada que tenga importancia, pero sí lo bastante alto para que todos le oigan. Y ese viejo pájaro se llama Diputado. ¿Diputado? ¿Diputado? Siempre se mete en líos, arma jaleos, haciendo esto y lo otro, igual que algunos de esos diputados de Washington. Y yo soy el Gran Burr. Tengo grandes ideas acerca del oro, la plata y los minerales. Vas a ser mi socio en este asunto, ¿sabes? Pero tengo que inventarme un nombre para ti. Vamos a ver. ¡Ah! Ya lo tengo. Gobernador. Sí, eso es.
Apuesto a que dentro de nada estarás gobernando este pequeño rincón igual que un auténtico gobernador, ¿eh? Bien, gobernador. Vamos a salir a buscar oro. Pronto irás con nosotros cuando se te cure la pata. Y a la puesta de sol, voy a prepararte un plato especial que va a gustarte. ¿Sabes lo que es? Un plato de ternera con alubias rojas. El mejor plato que hayas catado jamás. Así que quédate aquí, descansa y tómatelo con tranquilidad. Te veremos más tarde, ¿eh? ¡Buen perrito! Vamos. Adiós, perrito. Kimi, esta es la quinta vez que venimos al desierto. Si hoy no encontramos rastro de Poco, vamos a tener que dejar de buscar. No podemos dejar de buscar. Cariño, tenemos que aceptar el hecho de que posiblemente no recuperemos a Poco. Pero papá, ¿sabrá Poco encontrar el camino de vuelta a casa él solo? Son 400 kilómetros. Lo dudo, Kim. ¡Eh, gobernador! Ven aquí, ven. Tengo buenas noticias para ti. Mañana vamos a empezar a buscar oro. Vas a ser mi socio. ¿Me oyes? Diputado, cuida de este perro, si no... ¡Vale! ¡No te olvides de mañana, gobernador! Ah!
Vamos, senador. Vamos, chico. Gobernador, ya estamos aquí. Gobernador. 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 Se ha ido. Bueno, era un huésped. Supongo que tiene derecho a irse a donde quiera. Seguro que estará bien.
Hola, cielo mío. ¿Cómo está mi nena, eh? ¿Cómo está mi patito amarillo esta noche, eh? Bien, bien. Bien. ¿Quieres un gran abrazo de mamá oso? Sí. ¿Cómo de grande, eh? Más grande. ¿Más grande? ¿Más grande? ¿Más grande? No puedo más grande. ¿Con quién quieres dormir esta noche? ¿Quién te va a hacer compañía? Toma, Pinky. Gracias, mamá. De nada, cielo. Hasta mañana y que duermas bien. Te quiero. Buenas noches. Por favor, Dios, echo tanto de menos a Poco. Por favor, deja que le encontremos, por favor. Amén. Thank you.
¿Quién es tu amigo? Pobrecito, le encontré en la orilla del río. Está empapado. Oh. Miré alrededor, pero no había nadie. Supongo que cruzó nadando el río. Ponlo ahí. Es monísimo. No parece que le pase nada. ¿Por qué no te lo quedas? No me permiten tener perros donde vivo. Además, alguien tiene que estar buscándolo. Oh, ojalá pudiera llevármelo. ¿Tendrá hambre? ¡Seguro! ¿Le damos un bocadillo? Sí, bien. Toma, carne. Oh, y es guapísimo. Mira qué cara. Es monísimo. Qué rico. Me da lástima desprenderme de él. Me gusta mucho. Creo que yo también a él. No te preocupes por él. Encontramos casas para perros perdidos. Espero que sí. Buena suerte. Muy bien. A ver, tranquilo. Buena suerte a ti también. Y que encuentres un buen hogar. Mira quién ha venido a verte. Hola, te he traído las cosas de tu pupitre. Hola, señorita Richard. ¿Cómo está tu pierna? Está bien, pero echo de menos a mi perro. ¿Tu perro? ¿Qué le pasó a tu perro? Lo perdimos cuando tuvimos el accidente. No hemos logrado encontrarlo todavía. Pero lo haremos. ¿Qué clase de perro es, Kim? Es ese. Creo que he visto a este perrito o a uno que se le parece mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? En Yasimini. Fui de excursión con mi novio y él lo encontró al lado del río. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero intentaré descubrirlo. ¿Dónde está el teléfono? En la habitación de al lado. Aquí es Lennick. Hola, Jim. Jane, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del perro que encontramos? Claro, ¿qué ocurre? ¿Dónde está? ¿Lo tienes aún? No, lo entregué al refugio de animales. ¿Por qué? Creo que he encontrado al dueño. ¡Estupendo! ¿Quién es? Te lo contaré cuando te vea. Si aún está allí, ¿qué tienen que hacer los dueños para recuperarlo? Tienen que ir al refugio de animales e identificarlo. Gracias. De acuerdo, hasta el fin de semana. Adiós. Adiós. Pues si es tu perro, está en el refugio de animales a la espera de ser identificado. ¿De veras? Lo juro. Llamaremos a papá. De acuerdo. Bien. Jolines. Jolines. Gracias, Jane. Espero que sea nuestro poco. Yo también. Estoy desilusionada. Esperaba encontrar un perrito para regalárselo a mi nieta por su cumpleaños. Vuelo a Los Ángeles esta tarde para verla. Pero no hay ninguno que me guste. Tenemos más en las perreras de fuera. Quizá le guste alguno. ¡Encanto! ¡Es lo que quiero! ¿Qué te parece un viaje muy largo en avión y un nuevo hogar en Los Ángeles? ¿Puedo llevármelo? Claro, después de pagar la licencia. Rellena unos impresos y es suyo. ¡Tienes un nuevo hogar! Thank you.
Estará bien ahí, ¿verdad? Sí, señora, estará perfectamente. Aquí tiene su billete, señor Ashmore. Su vuelo está embarcando en la puerta 2. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sabe dónde está ahora? Una señora vino hace unos 20 minutos y se lo llevó diciendo que quería un regalo para el cumpleaños de su nieta. ¿Tiene su nombre y dirección? Sí, en la oficina, se lo daré. Aquí está, la señora Joan Ashmore, pero no la encontrará en casa, iba al aeropuerto. Se iba a Los Ángeles. ¿Los Ángeles? ¿Sabe en qué vuelo? No lo sé, lo siento. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿En qué zona quiere sentarse, fumador o no fumador? No fumador. ¿Asiento de ventana o de pasillo? De pasillo. De pasillo, muy bien. Buen viaje. Gracias. Altavoz, ¿puedo servirle en algo? Sí, ¿quiere llamar a la señora Joan Ashmore, por favor? Se ruega a la señora Joan Ashmore, a la señora Joan Ashmore, que por favor acuda al teléfono de recepción. ¡Bob! ¡Detén a ese mono! Jim, será mejor que vengas. Tenemos el paquete más curioso que hayas visto jamás. De todas formas, no era seguro que fuera poco. Llamaré a la señora Ashmore a Los Ángeles. Cariño,
te compraré otro perro. ¡No quiero otro perro! ¡Poco! I know you'll find me, and I'll find you.